¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy estamos aquí con los Foggy Riders de nuevo. Nos vamos al Tourmalet con moto nueva, equipación nueva y amigos viejos. Pero siempre es un placer rodar con ellos, así que nada, nos vamos a gozarla a los Pirineos franceses. Intro, intro. Estamos aquí ya en Saliente Gallego, camino a Formigal, a subir Col de Aubisque y desde ahí atacar a Tourmalet. La putada es que tienen cerrado el acceso oeste del Tourmalet, por lo que tenemos que ir hasta Lourdes y bajar para subir el Tourmalet y volver a bajar. Esperamos que lo bueno de todo esto es que no haya tráfico en el lado oeste, por lo tanto pues podemos hacer algunas tomas guapas con las cámaras, pues esperamos, y disfrutar un poco del puerto, estando pues digamos así que solos, ¿no? A ver qué tal se tercia, depende de cómo se tercie la ruta, igual volvemos por Viescas, no sé, no, Bielsa, no me acuerdo cuál es el nombre. Así que esa es la rutita de hoy, hoy paseíto por los Pirineos franceses. Estamos ya en pleno otoño, ya empieza a notarse el fresqui. Y claro, el tema es que cuando veáis vosotros este vídeo, pues no sé qué fecha será, pero vamos, que es que tengo muchos vídeos acumulados. ¡Guau, qué guapo el puente ese, tío! ¡Oh! Es el puente del Señor de los Anillos. Sí, 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 qué guapo, tío. Cómo me molan estas casitas, tío. Bueno, esto es Escarilla. Cómo me molan las casas así, tío, de montaña. Me molan un huevo, chaval. Sí, esta es la carretera que va a Formigal. Yo hice el año pasado con la Tiger, lo de Pirineo también y tal, y el Formigal, la carretera estaba hecho una mierda. Espero que la hayan arreglado, porque tenía unos agujeracos que te ibas de la olla, chaval. Vaya picazos, chaval. Es una sobrada. Bueno, Riders, estación de esquí de Formigal. Pues prácticamente un año que no paso por aquí. La verdad que el paisaje así está muy chulo. Y aquí vieron la zona cabrona de baches, igualita que el año pasado, ¿eh? Cuidado con los baches, los agujeros y toma, ¡ala, venga! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuidado! Muy heavy, tío, no la arregla. Lleva un año igual la puta carretera, tío. Un año igual. Muy heavy, tío. ¡Wow! Toma agujero ahí, cuidado, chaval. Dios, qué paisaje más guapo, tío. Yo tengo ahí al Power Ranger negro detrás, con su nuevo corcel blanco. Bienvenue a la France. Qué diferencia el asfalto, chaval. Opa, ahí. El señor iba grabando y le saludó. Qué paisajes, colega. Oh yeah. Qué guapo, tío. No sé, esto está muy guapo, tío. Carretera más guapa, chaval. Dios, me encanta este puto valle, tío. Dios, es brutal las montañas, chaval. Y es la leche que normalmente con estos tipos de puertos el asfalto español suele ser mucho mejor que el francés, tío. Y de repente aquí es todo lo contrario, chaval. Qué guapo, mira, mira, ya están ahí los colores de la montaña, mira, ya van cambiando ahí a marrón. Qué puerto más bonito. Bueno, Riders, Col de Aubisque, Pantanga. La movida es que la carretera está un poco muy sucia, muchas hojas de árbol. Uf. No me gusta que esté así la carretera, pero le da un toque bonito, la verdad. El otoño ya, ¿eh? Una pena la suciedad. Bueno, este día grabé unos cuantos raw on board, así que os dejo por aquí los enlaces para que los veáis. En caso de que cuando veáis este vídeo pues ya estén publicados los otros vídeos, podáis verlos más tarde y disfrutar del sonido de este boxer con el Akrapovic en buena calidad, sin voz y solo disfrutando de la moto y el sonido y el paisaje. Llegamos al pueblito ahí de la entrada de Col de Aubisque y ya montaña para arriba y a gozar, a gozar, a gozar. Aquí el Power Ranger negro me deja pasar. Power Ranger negro is back. Dios, qué paisajes, tío. Col de Aubisque, aunque no tenga uno de los mejores asfaltos de todos los puertos de la zona del Pirineo, sí que es uno de los puertos que más disfruto a la hora de ir en moto, ya que el paisaje es sencillamente espectacular, vas bordeando un impresionante abismo y, como podéis ver, algo que le da todavía más sensación para impresionarte es que apenas tiene protecciones en el borde de la carretera, como podéis ver en las imágenes. Paisajes guapos. Y llegamos. Col de Aubisque es muy conocido por esas bicis que vemos aquí a la derecha. Es un puerto muy famoso, uno de los grandes puertos del Tour de Francia, junto al Tourmalet y Aspen. Como curiosidad y dato muy a tener en cuenta para todo el mundo, porque no todo el mundo cae en esto, y es que por lo general este puerto está cerrado entre diciembre y junio, así que si os planteáis venir dentro de esas fechas, lo mejor es que acudáis a Google y os informéis para ver si esta carretera está abierta. Y ahora os dejo con unas pequeñas imágenes de dron tomadas el día que conquisté Aubisque con la Tiger 900. Os dejo el enlace por aquí arriba también para que podáis verlo, el capítulo completo, si os apetece, al terminar este vídeo. Que me encanta bajar a este puerto, tío. Es como un paisaje mega abierto todo. Mira, 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 mira cómo baja ahí con las Míralo, míralo, míralo. Algo ha visto. Algo ha visto, algo ha visto. Bueno, aquí por lo menos si te vas con la moto vas sobre blandito. Cada vez que vengo a Col de Aubisque me acuerdo de un amigo que siempre me ha dicho que rodar este tramo, pero en sentido contrario, nunca le ha gustado nada, ya que cuando estás subiendo vas bordeando el abismo, lo tienes a tu derecha el pedazo barranco y la sensación es bastante impresionante. Yo la verdad que hasta ahora nunca he rodado en ese sentido, siempre he ido en este que estamos viendo. Mira que de repente esplanada de valle allí, pa. ¡Hala, chaval! ¡Guau! Wow. ¡Qué guapo! Los Pirineos, tío, es muy guapo. Esto todo es... es casi como estar en Suiza, pero más cerca de casa. Este tramo me mola mucho también, ahí has visto, guau. Uy, que me voy. Es una pasada, tío. Ya veis que rodar por aquí es una auténtica pasada, recuerda a muchas carreteras de Picos de Europa, entre cañones, pero con la gran diferencia que aquí estás junto a un gran barranco. Además tiene todo un color verde súper guapo, tío. Bueno, próximo puertaco, Tourmalet, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero hay dos, ¿eh? Había dos muñecos hinchables. Mira, chavales, estamos aquí en un pueblo de Francia que no sé cómo se llama. Está repleto de dos muñecos hinchables, tío. No, era champán, ¿no? Esto es champán. Campan, Campan. Estamos en Campan. Mira, 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 mira. Hay muñecos por todos lados, tío. Mira, 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 mira. Aquí otra vez. Es que qué cosa rara, tío. Venga, Tourmalet. Os puedo decir que creo que igual es la primera vez que subo el Tourmalet desde este lado en mi vida. No estoy seguro si cuando hice la Roadibook lo hice por este lado, pero me suena que no. Ven a los gusanitos estos, tío. Esto es una locura de moto, como tira, chaval. Y cómo suena, joder, me encanta, tío. Este tramo de aquí me recuerda, no sé por qué, a un tramo muy famoso de Rumanía que se llama Transfagarassan. Es un destino que tengo pendiente desde hace tiempo y ojalá pueda hacerlo en un futuro cercano. Pero ya veis, puerto de montaña muy rápido, ¿eh? Las vistas y el paisaje espectaculares. Gracias, Majo. Sí. ¡Qué puertaco, qué puertaco! Venga, venga, a gozar, papito, Tourmalet. ¡Ale, ale, Tourmalet! Lo que es nuevo es esta movida naranja, tío. ¿Será para la salud, es así, o...? Mira, mira, mira qué asfalto, chaval. Oh my god. Sí, hay mucho viento, sí. ¿A dónde va este por el puto medio? Cuidado, coche ahí, parado en medio, ¿eh? Joder, colega, ¿y qué? ¿A sacar puta foto o qué? ¡No, son llamas! ¡Son llamas! ¡Son llamas! El puto centro, macho, es que... ¿Qué? Hola, llamitas, no me escupáis, ¿eh? Son llamas, tío. En el Tourmalet hay llamas. Luego son las llamas que te llevas de fiesta en el autobús en Francia. ¡Qué asfalto más rico, chaval! ¡Buah! ¡Viva el Tour de Francia! ¡Buah! Sí, 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 sí. Hola, hola, hola. ¿Es esto? ¿Tú un escalestri? Es que mira qué trazado, qué todo, chaval. Bueno, llegamos arriba a la cima del Tourmalet y nos encontramos con que está todo en obras. Están acondicionando todo el área de la cima porque, según tengo entendido, van a hacer un restaurante panorámico muy similar a lo que hay en Stelvio, y por lo tanto en ese momento pues ya no estaba la famosa estatua de la bici del Tourmalet, tampoco había mucho sitio para aparcar, así que nos vamos a ir a otro lado a buscar un buen sitio para comer. Bueno, Tourmalet, y encima el Tourmalet sin tráfico, chaval, esto hay que gozarla luego, ¿eh? No, pero yo creo que aquí hace demasiado viento, ¿eh, Canela? Para comer tranquilamente a gusto yo iría para abajo. Abajo hay más sitios. Sí, yo iría abajo, tío. Bueno, y por fin, tras encontrar lo que parece el emplazamiento ideal para nuestro objetivo de hoy, lo cumplimos: comernos una paella en el Tourmalet. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. Bueno, hemos parado aquí en la base del Tourmalet a comer. Bueno, hemos comprado una delicatessen francesa, huevos de camello. Semen inside. O sea, líquido. A mirar el huevo mamen del camello, tú. Lo abrimos. A ver qué es. Yo no me lo como. Será un chicle o un caramelo. Oh. Es un huevo de camello. Tiene color. Fosilizado. What? Tiene color a camello, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Métetelo en la boca, Javi. ¿Qué coño se lo va a comer? Conmigo no cuentes. Yo no puedo por el aparato, tío. Te lo escucha. Canela es una polla. Ahí va, Marquí. Venga. A mí los huevos me gusta que me peguen en la cara. Es duro. ¿Es un caramelo o es un chicle? ¡Mira mi huevo! Es un chicle caramelo. ¿Tiene semen? Sí, eso te salió. El chicle estáfico sabe a cereza. Pues no tiene color de cereza. El huevo, el de camello, saben a cereza. Igual es más tipo Asugus, ¿eh? Yo creo, no, mira, tío. Yo creo que me lo voy de los huevos del camello. Yo creo que me lo voy a tragar. Esto va al canal, ya lo sabes, ¿no? Ahora, seguimos la ruta. Qué guapo esta carretera, tío. Ojete de no sé qué, con filete, orquete o con... Pero muy guapo, ¿eh? O sea, muy bonito, muy... De repente... Muy escocés, tío, sí, muy salvaje, ¿no? O sea, no hay ni vallados ni nada, es una línea de asfalto sobre la hierba y lo que me mola es eso, que hay más motos, así que eso es que... Es buena señal, si nos cruzamos con motos. Pero hay mucho coche de frente, tío, ¿y qué hay peor...? Que encontrarse con un coche de frente, encontrarse con un coche francés de frente. ¡Hola! Venga tú, pero qué guapo. ¡Bum! Chaval. ¡Hola! In my face. In my fucking face, pero qué guapo, tío. Qué espectacular, colega. Gracias, Iván, tío. Se agradece el consejito de mandarnos por aquí, la verdad. ¡Guau! Wow. O sea, mira que está un patillo, el bosque encantado y arriba la pedazo montañaca, chaval. Esto en invierno tiene que ser hartísimo. ¡Qué pasote, chaval! Ojete de cecina, tú. No sé, ya no me acuerdo cómo se llama esta carretera. ¿Qué dices tú? ¿Un food truck aquí en medio? ¿En serio? Es la hostia, tú. Que pintón full track ahí en medio. ¡Guau, chaval! Mira qué guapo esto. Sí, qué guapo, tío. ¿Qué coño? Sacar una foto a la moto aquí, tú. Espectacular. Me encanta ver los caballos, tío, esos ahí. Una sensación de tranquilidad, tío. Bueno, bueno, seguimos bajando aquí por la carretera esta de hocico de no sé qué. La bajada está muchísimo peor, pero de repente se me ha aparecido este pedazo de paisaje espectacular. La verdad que paisaje sorprendente, ¿eh? No sé, igual el Pic du Midi será uno de esos. La pedazo, el pedazo pico ese de ahí, no lo sé. Pero paisajes muy guapos. Pero la bajada mucho peor, sí. Sí, sí, sí. La bajada no me gusta tanto. Mira qué guapo esto, tío. Qué guapo, chaval. Encima las movidas, las nubes, tío. Qué tétrico de repente. Pues mira, esta carretera no la había hecho nunca, tío. La de Bielsa y tal. Mira tú, para el agua. Y el túnel está ahí. Qué jartada, chaval. Sí, 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 señor. Paisaje más guapo, tío. Qué paisaje más bonito, sí, señor. En invierno tiene que ser espectacular. Hostia, me he levantado la pantalla y no se ve más claro, ¿eh? Qué guapo el valle, tío. Qué guapo, tío, el paisaje, ¿eh? Venga, chavales. Túnel de Bielsa. 3 kilómetros. Son 3 kilómetros de túnel, tú. Qué harto, tú. Hey. Los buenos riders, hasta aquí la rutita por el Pirineo de hoy. La paella en el Tourmalet, que era el objetivo de hoy, comernos una paella en el Tourmalet, que está muy rica. Esa paella del Mercadona todo pro, nos ha quedado la paella de la hostia. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, la ruta en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, like, suscribiros. Un saludito a ese rider que nos hemos encontrado en Tourmalet, que al parecer ya es seguidor del canal. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, adiós.